Madre. Organícense, que va una persona para allá. Oye, oye. Siente. Bueno. No son las 7 de la noche y ya no hay guagua de Don Pedro. Vea eso. Qué increíble. Hola gente, por las imágenes que ustedes acaban de ver, ya ustedes saben más o menos por el tema que voy hoy. Y se trata del transporte interurbano de la ciudad Corazón. Específicamente Don Pedro, que independiente de su historia, fue el primer transporte de la ciudad Corazón. Y como fue el primer transporte de la ciudad Corazón, pues se ha quedado en esa época. Y hoy en día sufrimos la consecuencia de no verse actualizado a tiempo. Yo sé que estamos todos orgullosos de que van a hacer un metro en la ciudad Corazón, que van a hacer teleférico en la ciudad Corazón, pero otra vez la comunidad de Don Pedro se ha quedado sin pito y sin flauta. Y mientras va transcurriendo el video, usted se va preguntando los olores, la situación que se dan ahí. Y sí, todo el mundo sabe que los transportes de Don Pedro, los dueños de él, esa ruta, no le conviene, no, a ningún transporte le conviene que le quiten su ruta. Pero aquí hay algo que hacer. Vamos a aumentar la cantidad de ingresos. Vamos a poner nuevas guaguas. Esto no vale nada. Para acá se necesita que pase una onza o un carrito se necesita. Vamos al video para que ustedes vean cómo se va dando toda esta situación. Arranquemos, vamos para allá. ¡Pueda, veo donde pueda! Te ven la travesía. Ese es el pan de día a día de esta guagua de Don Pedro, que uno tiene que montarse en la puerta y mire cómo es así. La foto que yo logré tomar, observe este pequeño video que yo también tomé mientras iba enganchado en la puerta de la famosa guagua a las 6 de la mañana. Para regresar es igualito y a veces no aparece. La situación de hoy, no son las 7 de la noche y no hay guagua de Don Pedro. ¿Qué te puede esperar de un sector así? ¿Qué se puede esperar de un transporte fallido? Que también quieren meter de todo y con todo. Mire eso. Papeles de baño, todo. Ahí solamente van enganchados dos, a veces hay tres y cuatro. Adentro parecemos sardina la realidad. Miren cómo a veces tengo que ponerme casi la mitad fuera de la guagua y una bocina detrás. Miren lo incómodo que es esto. También el estado que se encuentran las famosas guaguas de Don Pedro. Miren eso. Wow, pero esto es de mal en peor la realidad. Y no le invierten a la guagua. Te apuesto que si pudieran le meten una segunda cabina encima a la guagua. Observen cómo es que tengo que andar en esas guaguas. Y si no me creen, miren estas imágenes. Observa bien el meneo que da la guagua. Imagínate que una gente de esas se salga, porque tienen la puerta todo el tiempo abierta. Y así no quiere la guagua de Don Pedro permitir el metro. Están haciendo y deshaciendo. Con el progreso no se puede. Y ustedes, la ruta de Don Pedro, tienen años maltratando a la persona
En cierto punto ustedes no le tienen que dar golpe, pero psicológica. Y así con el maltrato, como sardina es que tienen que vivir. Incluso yo en las mañanas, ustedes han visto los videos, cómo tengo que montarme a las 7 de la mañana para salir a trabajar, a buscarme el peso, el pan de cada día. Y así es que ellos responden. Ah, no, ¿qué hacemos? ¡Cómprense una guagua y métala aquí! No piensan. Pero nada, el progreso va a seguir en la ciudad corazón. No son las 7 de la noche y ya no hay guagua de Don Pedro. Vea eso. Qué increíble. Esa es otra. Los carritos de concho en la noche en Santiago se desaparecen. Algunas, por ejemplo la de Don Pedro. Es que estamos en lo mismo. Se desaparecen algunas rutas. Y yo sé que no simplemente Don Pedro. Hay más situaciones en la ciudad corazón. Ay, padre. Quizás el que pueda paga un InDrive, paga un Uber, pero ¿y el que no? ¿Qué hace? En mi caso, yo cojo un carro de del Guano y camino un chin para llegar hacia mi casa. Ya eso de las... llego a las 7 y pico, 8 de la noche, por el mismo tránsito. Entonces, si eso se va a resolver, bienvenido sea el metro teleférico. Y todo lo que deben de hacer uno también allá hacia Don Pedro, que se divide entre esa ruta de Licey, Tamborí. Ellos van a pelear todo el tiempo. Cuando viene el progreso, ellos se revelan, los gallitos. Y el Estado le tiene como miedo, porque en un tiempo ellos eran los que controlaban. Pero ¿y ahora? Ojalá las autoridades sigan haciendo ese maravilloso trabajo de reestructurar la ciudad corazón, que se lo merece. Más de 30 años atrasada, no es gobierno pasado. Sí, tienen culpa también, pero es el pensamiento que debemos de cambiar. También ese día me quedé un rato más, y cuando fui a tomar un carrito para llegar ahí a Claro, frente a Claro, que ellos esperan, siempre hay una guagua, pues adivine, tampoco estaban ahí. Será por los estudiantes, que hasta las 10 de la noche me tocó irme en un motoconcho. Y mire usted, ahí se me van hasta 200 pesos de más. Me pueden servir a mí para otra cosa. Yañe, concho. De transporte de donde trabajo, laboro. También le cogió un poco tarde, y entre lo que yo comí, cenaba algo, pues no me dio tiempo a yo poder almorzar bien. Lo que compré algo rápido para cenar y salí corriendo. Pues en eso llego como a la I-58 a la parada. Y ya ustedes saben, no había cuadro. Nada, pues otra vez voy a tener que coger un carrito de cuadro y llegar a la casa caminando. No tengo de otro. Y yo sé que muchos por ahí dirán, ¿por qué tú no compras un carro? Cada cosa a su tiempo. No es el momento. Y ustedes verán por qué. En el trayecto vamos a ver, mientras vamos creciendo, ¿por qué yo no decidí comprar un carro en esta ciudad por corazón que ya está fletada de automóviles? Entonces generen tiempo y también dinero. Seguimos. Miren el inconveniente ahora que se rompió, bueno, el pedazo ahí entre la 30 de marzo y la España. Licey, Moreno, Licey. Ya usted ve, la guagua de Don Pedro no aparece. Ahí fue que la cosa se complicó, incluso la gente tuvo que irse por otro, los que tenían la facilidad se iban en uno del Licey, en otro se transportaban y cada quien se iba en otro lado, otro transporte que también tenían que caminar mucho. Eso genera más gasto independiente de la nacionalidad que sea. Por ejemplo, yo en este video observa que yo tuve que salir arriesgándome todo el trayecto literal, porque ni el motoconcho aparecía. Y así de oscura está la carretera Don Pedro, que usted no la crea. Y al otro día el trajín de nuevo. Miren cómo es con la puerta abierta. Todas las guaguas. Eso no es de todas las guaguas de Don Pedro. Desmontarse o montarse es toda una travesía en estas guaguas. Me encuentro a dos o tres gente esperando las guaguas. Y cuando miras así, mira. ¡Wow! No hay un alma, una guagua a las 7 de la noche. Mira, ellos se paran frente a la manta de la luz y no hay una guagua. Mira lo que pasa cuando tú te quedas un chimatá desde las 7 de la noche. La guagua de Don Pedro se desaparece. Vean qué problema este. Por esa razón ni disfrutar de la noche de Santiago puedo. Miren la situación, que no hay guagua de Don Pedro a las 7 de la noche. Miren esto.
7 de la noche. ¡Qué mortalidad! Seguimos. No todos los choferes son iguales, pero hay algunos que no esperan ni las 7 de la noche y arrancan con los pasajeros que tengan. Dígame usted, un lugar que se ve así de día y mucho más maravilloso de noche. Aquí usted puede notar si el lugar es grande o no. Más que es claro que 10 guaguitas no soportan toda esta gente, transportarla para salir a trabajar para la zona, casa de familia y otros negocios en sí. Es tan tal que en este lugar queda la última marchanta de Santiago. Ojalá que llegue el progreso a Don Pedro. Y esperemos que Don Pedro por fin sea beneficiado en algo. A Don Pedro no le construyen escuela. Tienen una escuela ahí parada de hace años. Dios mío, ¿qué? Yo me pregunto a veces qué está pasando, qué le está pasando, o qué está pagando la gente de Don Pedro. Las 7 de la noche y la guagüita de Don Pedro desaparecieron. ¿Qué será lo que está pagando la gente de Don Pedro? ¿Qué? Valureña, para ustedes, comente, suscríbase, denle like, denle a la campanita, lo que usted entienda que puede aportar a este canal, menos efectivo.